Somos Colombia, el neochavismo de Duque. La semana pasada, el uribismo nuevamente fue vinculado a otro escándalo electoral, según interceptaciones realizadas lícitamente por las autoridades. Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático, en conversación con la exasesora de la UTL de Uribe, Claudia Daza, hablarían del dinero que entregaría Oswaldo Cisneros a la campaña de Iván Duque. En concreto, serían $300.000. Para la fecha, más de 800 millones de pesos. Oswaldo Cisneros es un poderoso empresario venezolano que tiene vínculos directos con el gobierno de Nicolás Maduro, pues es socio de varios proyectos petroleros en Venezuela. Irónico que el uribismo termine aliado y hasta reciba dineros de los socialistas del siglo XXI. La silla vacía encontró evidencias que dan cuenta de quién puso los $300.000 al Centro Democrático, cifra que Nubia Estela Martínez cínicamente argumentó en medios con la excusa de que se trató de un lapsus. Debemos recordar que la ley explícitamente prohíbe que los extranjeros financien campañas o partidos políticos en Colombia, así quedó estipulado en la Ley 1475 de 2011. Capítulo 3, artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas. Primero, las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto que la realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. Pese a que Martínez negó los hechos, aseguró que se trató de un lapsus y dijo que Cisneros se acercó a donar, pero a través de una familia del país de apellidos Ricaurte Silva. La silla vacía encontró que, además de una donación de los Ricaurte, Oswaldo Cisneros tiene participación en la empresa Canacol Energy Limitada y su filial en Colombia es CNE Oil and Gas SAS. Esta filial sería quien envió el millonario aporte al partido uribista. Están registrados dos pagos, el primero de 300 millones y el segundo de 400 millones. A continuación les comparto el audio. Los invito a analizar detenidamente la entrevista que dio a la W, la directora del Centro Democrático, la semana pasada. En ella podemos escuchar cómo Nubia Estela Martínez negó reiterativamente lo que hoy conocemos, que Oswaldo Cisneros, uno de los más grandes empresarios de Venezuela con vínculos directos con Nicolás Maduro, entregó una alta suma de dinero por medio de una de sus filiales al uribismo. Igualmente, podemos escuchar que negó que fue citada a la fiscalía para declarar por las interceptaciones telefónicas con Claudia Daza. Según ella, fue dar pedagogía de cómo se manejan los ingresos al partido del Centro Democrático. También aseguró que la familia Ricaurte Silva no sirvió como intermediaria entre Oswaldo Cisneros y el Centro Democrático. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Pero no entiendo por qué habla usted de financiación con la integrante de la unidad de trabajo legislativo del senador Uribe. Julio, simplemente porque nosotros acordábamos reuniones a las que yo iba, yo en búsqueda de ese propósito, nada más. Es un tema de verdad. Pero, señor. ¿Quiere decir que la señora Daza sí tenía autonomía para adelantar contactos de financiación? No, señor. No tenía y por el contrario, expresamente el partido, de manera clara, siempre dijo que la única persona que podía hacer eso era yo. Ella no está hablando de ninguna, digamos, ella no tenía ni la posibilidad, ni la responsabilidad, ni el rol, ni nada. Ustedes saben y tienen que ayudarme a que no se desdibuje la función del partido y nuestras tareas. Pero nuestra estrictez cuando una persona está hablando ¿por qué no le colgó el teléfono? ¿Por qué no le colgó el teléfono? Le dijo, mire señora, usted no tiene por qué estar llamándome para esto, pero yo lo que veo en la transcripción es que usted hablaba con ella de financiación. No, de financiación no, Julio, de financiación no. Yo no hablaba no con es ella financiación que ella le ofrezca, señor, que un señor venezolano tiene $300.000, ¿eso qué es? No, señor, ella no me está diciendo que un señor venezolano me ofrece $300.000. Ella está hablando de unas horas de una cita, de una reunión. Ella no tenía injerencia, ni hablaba con esas personas, ni nada. Ella decía, mire, va a haber una reunión con esta cosa, y ella menciona en una de las grabaciones, mira, se necesita una cita para una señora que va a ofrecer esta plata. Y eso es mentira, la señora no ofrece esa plata. Ustedes saben que uno no puede por
por responsabilidad vincular a personas ni nada, cuando hubo alguien que dijo esas cosas que no son ciertas, por Dios, existen claramente todos los registros, las certificaciones. Yo tengo un sistema de auditoría que revisa todo, que avala. A mí ya me certificaron en el Consejo Nacional Electoral. De verdad, este es un partido tan juicioso, tan serio, que uno no puede, por una persona que fue tan irresponsable y tan ligera, involucrar al partido en hechos que además son muy fáciles de comprobar. Después de la diligencia de la Fiscalía no habrá ninguna duda cierta de nada. Yo estoy leyendo el informe de la Unidad Investigativa del Tiempo. ¿Qué pasó con lo del venezolano? La directora del partido le responde: sí, ¿sabes cuánto nos dio? $300,000. Si eso es hablar de financiación, explíqueme qué es eso. No, pero Julio, pero eso no quiere decir que ella hablaba con personas y les solicitaba recursos, o el señor hablaba con ella y le decía cuánta plata era. Fue una conversación donde yo incurrí en un lapsus, en un error. No entiendo por qué, porque como ustedes se imaginan, jamás en la vida una donación se perfecciona en el momento de su ofrecimiento. La donación para nosotros es un procedimiento formal compuesto de muchas etapas, bien sea de persona natural, de persona jurídica, tiene unos límites, se hace por escritura pública, la mayor de 50 salarios mínimos, bueno, en fin, de verdad, con todo rigor. Así reposan el partido, así están registradas, así están certificadas, sin ninguna duda, sin ninguna dificultad. Jamás, perdón, nunca en la vida, nunca puede perfeccionarse en ese momento, nunca. No entiendo por qué utilicé una palabra equivocada, pero eso no puede ni desdibujarme, ni desdibujar la estrictez del partido, ni cosas que son perfectamente probables, comprobables, verificables, lo que quieran. O sea, no, nosotros nunca en la vida, nunca recibimos ni en divisas, ni de extranjeros, ni de lo que no correspondía, ni de personas. Ustedes no saben las revisiones de la procedencia de los recursos que hacía el Partido Centro Democrático. Somos muy, muy juiciosos, manejamos una base de datos, una información de bases supremamente rigurosa. Entonces, realmente yo quisiera que todo el mundo tuviera claro que jamás ni hubo eso, y además todo eso se puede comprobar y verificar. Pero, doctora Nubia, a uno no lo citan a la Fiscalía 5 horas si no hay un indicio. Y por la transcripción que yo leo, hay un indicio que usted hablaba de una donación para la campaña, que no se produjo, que si se produjera tenía que cumplir una cantidad de procesos. Yo todo eso se lo entiendo, además yo le creo. Pero volvemos a lo mismo. Es la señora Callita, la misma que hablaba de lo mismo con el señor Ñeñe, con su hermano, con la doctora Priscila, es lo mismo, es un trabajo paralelo de financiación que ustedes dicen que no se produjo. Pues yo le creo que no se produjo. No, pero ¿qué hacen estas personas, Julio, hablando en nombre del partido, del presidente, del senador Uribe, como tan olímpicamente? Julio, por eso mismo es que hay que aclarar todo, y por eso mismo es que hay que fortalecer la confianza. Uno trabaja para de esta manera y con esta rigurosidad y con esta estrictez para fortalecer la confianza ciudadana. Ese es nuestro patrimonio como partido. Y no se puede desdibujar cuando de verdad las personas responsables, cuando nosotros hacemos un trabajo tan supremamente dispendioso, tan supremamente, perdón la redundancia, pero lo he dicho muchas veces, riguroso con este. Pero, doctora, y hay personas, hay que salir a todo ese discurso está muy bien, pero ¿qué hacemos? Hay una conversación suya hablando de financiación de la campaña, financiación absolutamente irregular. Absolutamente no, irregular, no, que no, Julio, se produjo. No se produjo. Exacto, no hubo nunca financiación irregular, que una persona se la plantearon. Más, una persona fresca, no, se no, la, plantearon. La plantearon. Y usted no preguntó, ¿qué hubo del venezolano? A propósito, doctora Nubia, ¿qué necesidad tiene un hombre como Osvaldo Cisneros de dar toda esa vuelta? Estamos hablando de uno de los cinco hombres más ricos de Venezuela.
dar toda esa vuelta no, con Julio, doña mire, Callita para una donación? Yo, no, el señor, primero que todo, no hablemos de nombres de personas porque uno tiene que pues respetar a los donantes y demás. Pero segundo, yo quiero que haya una cosa totalmente doctora Nubia, esto no es una empresa. Esto no es una empresa privada. No, doctora Nubia, esto no es una empresa privada. Esta es la financiación del partido del presidente de la República. Sí, ¿cómo señor, así que no hablemos de nombres de personas? Claro que tenemos que hablar de los nombres de las personas. ¿Borramos el nombre del Ñeñe Hernández? No, señor, no borramos el nombre del Ñeñe Hernández, por eso con todo comedimiento fui a la fiscalía. Yo a la fiscalía no fui por este tema. Yo fui a la fiscalía porque nos están citando a todos para hablar y para... Mira, mi citación en la fiscalía fue una citación muy buena, muy completa, que me permitió exhaustivamente mostrar y contar cómo trabaja el Partido Centro Democrático. No. Usted no la citan en la fiscalía para un ejercicio de pedagogía de cómo funcionan los partidos. A usted la citan en la fiscalía porque la escuchan hablando de posibles conductas irregulares. Por eso la citan a la fiscalía. No son posibles conductas irregulares. Pero ¿cómo no es posible que usted diga qué pasó con lo del venezolano? Sí, ¿sabes cuánto nos dio? $300,000. Usted no podía recibir $300,000 ni hablar de $300,000. No, ni los podría recibir ni los iba a recibir. Pero habló de eso con la señora Calla Daza, que le ha dicho a la fiscalía que ella no tiene nada que hablar de lo que hablaba con el Ñeñe Hernández. Por favor. Nosotros, Julio, estamos aportando todo lo que para nosotros sea importante y suficiente para aclarar los distintos episodios y que no se afecte la confianza en nuestro trabajo, la confianza en el partido. Si hay personas que hacían las cosas que no les correspondían, si hay personas que excedían sus funciones, si hay personas, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se necesite para que la transparencia del partido, para que nuestro compromiso con los ciudadanos, para que todo lo que hicimos y caracterizó nuestro trabajo en recolección de recursos quede evidente, quede claro, quede confirmado y quede lo demás. Entonces, ¿aló? Sí, adelante. Esa es la tarea en la que yo me encuentro hoy. En la lista de donantes de la campaña del partido o del presidente, ¿aparece el nombre de Osvaldo Cisneros? ¿Sí? No, señor. Habla con doña Callita y doña Callita le cuenta a usted. ¿Y la financiación o la donación nunca se perfecciona? No, él no habló con la señora Callita. Entonces, ¿con quién habló él? Él habló con nosotros. Él no tuvo... Es que Callita no hablaba con los donantes. Callita simplemente manejaba agenda. No, un segundito. O sea, lo primero es que tenemos un donante, que un posible donante que se llama Osvaldo Cisneros, que no necesita pasar por doña Callita para hablar con el partido, con el candidato o con el senador Uribe. Es un señor demasiado importante. Es la quinta fortuna, estoy mirando acá, de Venezuela, si no es la cuarta. Es decir, es un señor muy importante que ha hecho su dinero en la empresa privada de manera lícita, que tiene inversiones en toda América Latina, en muchos espectros, especialmente de telecomunicaciones. El señor Cisneros, entonces, ¿con quién habla de la donación? No, el interés principal no era la donación, Julio, era conversar con nosotros, era ver cómo veíamos el país. Él venía a una reunión de Colombia. Él habla conmigo de la... Ni siquiera habló conmigo, él mencionó la cifra y después dijo, no, eso queda en manos de mis socios en Colombia, porque nosotros mismos mencionamos que nosotros no podíamos recibir recursos en divisa ni recursos de extranjeros. Y punto, ahí quedó el tema y no tuvo ninguna otra connotación. ¿Quién es el socio en Colombia, doña Nubia? Unos empresarios que son socios con ellos en un tema educativo. ¿Que se llaman cómo? Es la familia Ricaurte Silva. ¿La familia Ricaurte aportó o no aportó a la campaña? Sí, señor, sí aportó. Entonces, la donación... Sí, aportó con escritura pública, aportó... Sí. Entonces, la donación del señor Cisneros sí se produjo a través de la familia Ricaurte. No, señor, el señor Cisneros después no se vinculó más con nosotros. Ellos también son unas personas afectas al partido, trabajan, inclusive nos ayudan mucho en cosas con nosotros y ellos fueron los que... Siempre han tenido el vínculo con Osvaldo y de hecho la que nos ayudó a hacer la reunión, ella fue la,
la que pidió la reunión con nosotros y demás. Están no, hablando, pero es que está en la conversación. ¿Cómo puede decir que la señora Calladaza no estaba hablando de plata cuando lo está haciendo con usted? Usted dice que cometió un lapsus, que dijo que no era Dios y no ofreció. Están hablando de plata. La señora Calla está hablando de plata y está hablando de una donación de una señora que cuando Julio le menciona el nombre del señor Cisneros, usted le dice, lo primero que le responde usted a Julio es, no me mencionó el nombre del donante. No, pero... ¿Otro lapsus? No, ningún lapsus, yo no tengo nada que ocultar, yo estoy absolutamente segura de todo lo que yo realicé en el partido de manera rigurosa, todo se puede comprobar, yo no tengo nada distinto que decir, refinanciar el recibir aportes, si se hace de manera correcta, no es una actividad indebida, nunca el Partido Centro Democrático, nunca recibió una donación en divisas ni de un extranjero. Pero usted ya nos dijo que de los socios del señor Cisneros sí. O sea, los socios del señor Cisneros. Perdón, nosotros recibimos unas donaciones de muchos empresarios de Colombia. Por eso. Generosamente, en este caso, en este caso resulta que es el socio del señor Cisneros, del que usted habla con la señora Daza sobre los 300 mil dólares. Perdón, y eso que tiene que ver que los empresarios colombianos hayan hecho una donación de manera por eso, correcta, es que usted dice, no, es que por eso, pero es que es el socio, son los socios del señor Cisneros sobre los que con los que usted habla de la conversación de los 300 mil dólares con la señora Daza, que otra vez volvemos a lo mismo, ¿qué hace la señora Daza hablando de plata de la campaña? De acuerdo, pero el hablar de plata en la campaña no quiere decir que ella ni tuviera injerencia, ni tuviera participación, ni hubiera permitido. Lo hacía espontáneamente en el partido. Además, es que no lo hace solo en este caso, lo hace también en el caso de Ñeñe Hernández. No, por favor, no vinculemos estas actividades correctas del partido con actividades que posiblemente pueden ser ilegales o con personas que no correspondían. Nosotros somos muy juiciosos en la revisión de las personas con las que nos sentamos, con las que interactuamos, con las que nos hacen ofrecimientos, mencionaciones de donaciones, con las que ya empiezan un proceso de donación, se revisan de debida manera y uno tampoco puede desdibujar el ejercicio de los aportes a los partidos que tanta gente hace de manera generosa y pues y cree en nosotros y lo demás. Yo respondo por absolutamente todas las tareas de financiación al Partido Centro Democrático, la concreción de las donaciones. Agradezco a tanta gente que nos ayuda en ese sentido y quisiera pedirles que no desdibujáramos una tarea que es difícil en este país, que definitivamente no existen tantos recursos que nos ayuden a financiar la tarea democrática. Juan Pablo, Miguel Ricaurte Lombana fue director del SENA y Marta Juliana Silva, presidente de FIDU Bogotá. La empresa de la que estamos hablando es la Corporación Educativa Iberoamericana de don Osvaldo Cisneros. Yo quería preguntarle a la doctora Nubia Estela Martínez sobre el tránsito del dinero. ¿Puede usted, doctora Nubia Estela, garantizarle al país que la familia Ricaurte Silva no se utilizó para puentear el ingreso de recursos extranjeros al Partido Centro Democrático? Por Dios, ni lo digas, por favor, claro que lo puedo garantizar. Esta es una gente muy correcta, una gente muy afecta al partido, unas personas que trabajan con nosotros muchas cosas, son sus recursos, lo hacen de manera generosa, lo hicieron de manera individual, claro, a través de escritura pero pública. Como usted misma nos dijo que ellos eran los socios del señor Cisneros, pues de pronto, ante la prohibición expresa que existe para que se hagan aportes desde el exterior a partidos políticos y campañas políticas en el país, pues entonces la solución o el camino que se pudo encontrar para que llegara la plata era a través de unos empresarios colombianos. Nadie necesita vehículos para realizar ninguna actividad indebida con nosotros, por Dios. No, o sea, estoy hablando de que habrían utilizado a unos terceros para hacer llegar la plata afuera. Electoral, no señor, son personas colombianas que de manera
individual y generosa nos colaboraron en el partido, y realmente lo que yo quiero, y me da pena, yo no quería molestar a nadie con esta información, pero no quiero que quede ningún manto de duda, porque no lo hay, todo tiene trazabilidad, todo se puede comprobar, y no podemos enredar y dejar que la ciudadanía tenga una percepción que definitivamente no obedece a la verdad. Cuesta mucho construir, cuesta mucho que la gente tenga confianza en nosotros, en lo que hacemos, y yo todo, usted me preguntó que si puedo responder, claro que puedo responder, sí, señor. Usted dice que Osvaldo Cisneros no dio, sino que ofreció dar el dinero. ¿La respuesta del Centro Democrático fue rechazar una oferta de $300,000? Sí, señor, es que mire, eso no es así, no es ofreció. ¿Y hay alguna prueba? ¿Hay algún correo electrónico, un chat, una conversación en donde desde el Centro Democrático se le diga al señor Cisneros, no podemos recibir su dinero? No, Juan Pablo, es que se está dando una connotación que no tiene. Nunca hubo una reunión de ofrecimiento de recursos, hubo una reunión para conversar con él, para saludarlo, para lo demás, y él dice, yo estaría dispuesto a colaborar y tal cosa con esta cifra. Yo digo, no, eso no se puede, nosotros no podemos recibir de extranjeros, no podemos recibir en dólares. Y dice, bueno, no hay ningún problema. Claro. Pero eso usted nunca se lo dijo calladitas en la conversación. No, por Dios, o sea, yo no tenía por qué hablar de esas cosas con ella, es que pero sí le pregunto, ¿sabes cuánto nos dio? $300,000. Sí, mira, o sea, por una conversación que uno tiene coloquial, esa señora no era una señora que uno pensara que era una señora que hablaba con personas que no correspondía o que podía desdibujar la información. Ustedes saben cuál es el contexto de todo, estaba hablando tranquilamente de un tema que no es un tema distinto a eso, a una reunión donde en campaña, en partido, en momentos electorales la gente ayuda, no era absolutamente nada más. Doctora Novia Estela, ¿el expresidente Uribe sabía sobre este ofrecimiento por parte de este empresario venezolano? No, señor, el presidente Uribe nunca se involucra en los temas de recursos, y el expresidente Uribe es tajante en eso, y el presidente Uribe de todas las maneras claramente dijo siempre que yo era la responsable y era la única persona que podía solicitar recursos a nombre del partido. Usted nos está diciendo que el presidente Uribe sabe cómo es él de riguroso con estos temas. Usted nos está diciendo que Osvaldo Cisneros pretende hacer una donación a una campaña política en Colombia y no quiere hablar ni con el senador Uribe ni con el candidato Duque, no, sino con Callita Daza, no, y con usted. No, Julio, él nunca habló con Callita Daza. La razón de ser de estar Callita Daza involucrada es porque estaba mirando un tema de agenda, nada más. Por eso, ¿la agenda de quién? Del senador Uribe. Sí, pero el señor Cisneros, como todos los empresarios de Colombia, buscan al presidente Uribe para hablar de sus problemas, claro, de los sectores, de todos los demás, jamás en la vida. La única no persona tiene nada de malo. De este tema fue conmigo, de acuerdo, nada. No tiene nada de malo, y lo lógico es eso, que un hombre tan importante busque una reunión con otro hombre importante de Colombia, y más faltaba. Yo creo que es que aquí se está enredando mucho, esto es por no poner las cartas abiertas. No solamente de esta campaña, sino de la otra campaña también. Fíjese usted, en la otra campaña lo que vamos descubriendo poco a poco. Ayúdenos a que se enreden y a lo que sea claro. Ya hay un señor Plata, ya hay un médico que está muerto, y está un expresidente Uribe, y está el expresidente Pastrana, y está el rector de una universidad, y está Odebrecht. Aquí está el Ñeñe, y el Ñeñe y Callita, pues son prácticamente una voz. Al mismo tiempo hablando de lo mismo, y en las conversaciones con Callita, pues escuchan una conversación de Callita, no sé si una o varias suyas con Callita, de financiación de la campaña. Yo creo desafortunadamente, que es el momento de poner las cartas. Uno en la vida tiene, Julio, a ver, varias cosas. Primero, las cartas de nosotros están sobre la mesa, hay total transparencia y todo se puede comprobar, todo se puede verificar. Segundo, yo creo que uno no puede olvidar cuál es el contexto de todo esto. Hay una persona que abusó de nuestra confianza, que abusó de su rol, y que en este momento nos enteramos, pues desdibuja las tareas que se puedan realizar. Ayúdenos a que lo que está correcto, ayúdenos a que los esfuerzos que se hacen para hacer las cosas bien, para que todo
responda no solamente a las normas, sino que nosotros somos más rigurosos, tenemos un manual de auditoría muy juicioso, un sistema de auditoría que revisa y avala todo, que puede dar fe, usted sabe lo que significa que un auditor desee todo lo que yo estoy diciendo, la gente tenga clara también esa información. No hay nada que no se haya puesto sobre la mesa. Doctora Nubia Estela, no me queda claro un tema. ¿Hubo solo una reunión o varias reuniones con Osvaldo Cisneros? No, una sola reunión. ¿Y usted dice, una sola reunión? ¿Y usted dice que, no, en esa reunión pues se habló de muchos otros temas y que él hizo un comentario sobre el dinero? ¿En esa reunión estuvo presente? Él me lo hizo a mí. Yo hablé claro, con él y lo comenté. Y es que ni siquiera uno dice, Lucas, sí, uno no dice ni siquiera que eso es un ofrecimiento. Si uno habla desde el punto de vista jurídico... Bueno. La mención es dinero, pero esa mención a ese dinero o ese ofrecimiento se hizo en el marco de esa reunión, ¿verdad? No, señor, cuando termina la reunión. O sea, el expresidente Uribe ya no estaba presente en ese momento, ¿él estuvo presente jamás, en la reunión? Jamás, el presidente Uribe nunca está presente en temas de recursos. Claro, pero él sí estuvo presente en la reunión con el señor Cisneros. Sí, señor. Y él se retira antes de que ustedes empiecen a hablar de plata. Es que yo me voy caminando con él, sí, señor. Ah, ok. ¿Y en algún momento ustedes le comentan esta situación al presidente de la República, al doctor Iván Duque? No, señor, no, nada que ver. Les recuerdo, el partido es independiente y era independiente financiera, administrativamente, de la campaña. Usted no le menciona al senador Uribe de la Plata, pero sí se lo menciona a Calla Daza. La mención que se le hace a Calla Daza es una mención posterior de un tema que estamos revisando agenda de otras reuniones.